en efecto, mis amigos, estamos acá con Sebas Ayoví. Nos va a contar acerca de la experiencia que nos va a dejar a criterio de nosotros. Últimamente se ha viralizado un video aquí en Baños de Agua Santa acerca de lo que pasó en la iglesia. Sí, sería por así decirlo, en la basílica se escuchan unos gritos. Yo les voy a poner el video prácticamente de lo que sucedió. Nos encontramos con Sebas para que nos cuente cómo fue la experiencia y cómo fue lo que él escuchó, vio y grabó. Sebitas, bienvenido al canal de Jan Paredes Blog. Siéntete tranquilo, estamos aquí haciendo este video para que la gente más o menos tenga un poco de conocimiento de pronto y que opine también, que argumente acerca de eso. Sebitas, bienvenido. ¿Qué tal, Jan? Oye, siempre tengo el gusto y poder decir que en Baños existe un montón de talento y yo feliz, súper agradecido porque lo estaba tomando un tema muy personal, una experiencia muy propia, pero Jan siempre se ha caracterizado por ser una persona que me ha demostrado mucha confianza, siempre la amistad. Gracias. Y bueno, he dicho sí, ¿por qué no? Claro, verás, justo les comentaba para la gente que ve tus videos, el tramo que estamos realizando en esta gran entrevista es el tramo que yo realicé el viernes 11, que era horas de la madrugada. Entonces, justamente a partir de este momento, aquí comienzo a escuchar los gritos, los primeros gritos. Aquí. En este momento. Y grábale un poquito para... Sí, para que tengan contexto de dónde estamos y todo eso. Ya. Yo subía, ¿no? A estas horas de la madrugada, cuando yo comienzo a escuchar. Y comienzo a escuchar gritos. Y yo digo, o sea, lo primero que se me pasa en la mente es, me hice demasiado tarde, parece que incluso va a amanecer. Y el miedo que yo tenía era llegar a la casa, porque si mis papás no me encontraban en la casa, chao. Créeme que el que último, eras tú. Exacto, el que terminaba gritando era yo. Entonces, no se me ocurrió otra cosa. Así que dije, bueno, tenemos al parque cerca de la iglesia, así que asocié con que nos encontrábamos ya en el parque. Y por ejemplo, la gente ahorita puede darse cuenta que a estas horas existe todavía Carl. Y en el video no hay nada. Y ahí empieza lo denso. Porque sin carros, sin gente, sin absolutamente nada. Las luces blancas que ahora existen ya no estaban prendidas. Solo estaban las amarillas y con eso teníamos todo. Llego hasta acá y escucho los gritos ya no de este sector derecho, sino los gritos sentía desde el sector de esta calle que ya les va a mostrar. ¿Ya? Y todo se vuelve en un aire un poco más pesado. Pesado. Ah, sí. Justo por aquí. Ya, aquí. Ya, en este sector. Yo llego a la esquina, entonces yo ya no escucho acá los gritos como los escuchaba al inicio. Escucho acá y mi duda es que yo regreso a ver y todo esto era oscuro. O sea, todo esto era apagado. Ya no hay absolutamente nada. Entonces yo me quedo pensando y digo, yo escuché acá. ¿Qué pasó? Digo, ¿y ahora no? O sea, ¿qué puede ser? Y disculpen que te interrumpa, señoritas. Cuando tú venías caminando, ¿los gritos seguían? ¿O había momentos donde paraban? El rato que te dije que inició, ahí fue. De ahí luego de acá se cortaron. Entonces, vuelvo a escucharles aquí. Como que tú escuchabas, por decir, unos 2 segundos de gritos, suponiendo. Ya. Y después de unos 5 segundos tiempo, otra vez. Ah, o sea, límite por tiempo. Hay una historia que dice que en este tipo de situaciones, cuando escuchas gritos, es a la inversa. Si tú escuchas los gritos lejos, es porque lo que sea que esté, está cerca. Mm. Y si tú lo escuchas durísimo, es porque está lejos. Sí, a veces también, bueno, no digo que pasó esto, ajá, pero a veces hay ecos, de pronto... Sí, a hay, veces un montón de cosas. Eso, hay un puede, montón de puede cosas. Puede haber sido cualquier cosa. Hay un montón de cosas. Entonces, cuando todo cambia, o sea, mi perspectiva de ver las cosas cambian, yo avanzo hasta la puerta del colegio de Efrén Reyes, que todo el mundo conoce. Y yo ya avanzo cuando, en el momento de avanzar, escucho netamente los gritos que terminan escuchándose en el video que subí. Ya esos, porque los otros gritos eran como que un poco más alejados y todo. Y ya escucho esos. Entonces, ya de una dije, no, o sea, algo así tan normal que digamos, no es.
Disculpa que te interrumpa otra vez, Evitas. Los gritos que tú escuchabas, los gritos que tú escuchabas, ¿era más o menos como solo este grito o habían diferentes gritos? No, eran los gritos desgarradores que están en los video. 20 algo de, video, de segundos del video. O sea, esos eran los únicos. Los que se repetían. Los que se repetían. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, a ver, veo uno cuando está en la situación. Vean, a la gente que ve este canal tan bacán, no crean en esos videos en los que la gente sale con celular a lo loco, corriendo y grita y que se pone como loca la gente. No es verdad. Ustedes cuando están viviendo una situación como esta, lo último que quisieran creer es que en serio van a estar delante de alguna situación paranormal. O sea, súper falso los videos en los que te gritan y te dicen, oye, no, es que encontré. Súper falso, súper falso. Bueno, yo me encuentro justamente aquí. En ese sector. Aquí. Ya. Yo digo, listo, pasó. Y comienzan a sonar demasiado fuerte. En este momento ya no están, pero cada puerta tenía un lazo blanco con celeste. Y creo que en el video sí se puede visualizar. Sí, 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 sí. Sí, eso era por las fiestas de octubre, las fiestas octubrinas, entonces, de la Virgen de Aguasantos. Llega el momento en el que un viento, insisto, eso no sé qué parte fue el viento en general, no sé. Pero comienza a levantar los lazos que se encuentran ahí. ¿Y tú aquí? ¿Y yo aquí? Y los gritos, el viento. Dije no. No había nadie. Dije no. Veía hacia el centro, nada. Veía hacia adelante, nada. Hacia atrás, nada. Digo no, pues ya. O sea, ya uno aterriza y dice no. Algo normal no es. Lo único que hice fue saqué mi teléfono y el número mágico que ahora lo llamo. 23% de batería. Ese es el número que me voy a acordar toda mi vida. ¿Por qué te acuerdas? O sea, porque que tiene algo... veía el teléfono. No, es que veo el teléfono y solo veo el 23. Y me da la inspiración de que yo sentí que ese día yo el teléfono lo ocupé un montón. Yo salí desde la casa muy temprano, con una sola carga. Es un dato curioso también un poco, ¿no? Es, claro, también, entonces sí. Por eso digo, ese número 23 yo le tengo como un número así mágico. Porque, insisto, yo salí de la casa con una sola carga. No suelo tener los cargadores portátiles, nada, nada. Claro. Una sola carga. Lo ocupé, grabé, escribí, chateé. O sea, una sola carga. El momento en el que saco el teléfono, sí, saco el teléfono y veo 23. Y digo, a ver, si yo cuento estos gritos, nadie me va a creer. Absolutamente nadie me va a creer. ¿Qué hago? De aquí me cruzo ya la parada de taxis para que tengan una referencia. Y a partir de ese momento, entonces, yo saco el teléfono y digo, todo esto en el contexto de los gritos. O sea, todo esto que te estoy contando, los gritos sin parar. O sea, no cesaban los gritos. Cesaron en el momento en el que subí. Pero ya todo estaba envuelto, los gritos y los gritos y los gritos y los gritos y los gritos. Entonces, está perfecta la cámara atrás para que entiendan por qué el video tiene esta dirección. Sí, claro. Porque quizás la gente hubiese entendido que yo quizás bajaba. Y al contrario, como les cuento, sí. Yo subía y me regreso. Entonces, es por aquí que yo saco el teléfono y comienzo a grabar desde aquí. Y yo grabo, entonces digo, qué raro. Justo cuando grabo, solo al inicio se escucha un grito suave. Sí, se escucha... Sí, pero después se calla. Mi intención, y creo que mi ignorante pensamiento... Yo quería, como escuchaba tan fuerte, que quería meter el flash en una de las endijas, en una abertura. Porque sido... no me quería quedar con esas ganas. Claro. Saco el teléfono y me voy un poco más acá y en el video se puede apreciar mi respiración porque inconscientemente ya uno siente, ¿no? Inconscientemente uno se da cuenta que ya está con el temor. Sí, está paniqueado. Sí, obviamente, paniqueadazo. Sí. Toma en cuenta, ¿no? Yo me acerco, creo que veo una mancha amarilla, creo que por aquí. Sí, creo que por aquí yo ya me acerco, supuestamente con la intención que te cuento, que es de acercarme a ver qué está pasando. Y todo se friega, todo se destroza en el momento en el que me quiero acercar y lo que sea que haya sido, salen los últimos gritos desgarradores. Lo que ustedes escucharon son, no sé, en un porcentaje, 70 veces menos a lo que yo escuché. Y estoy feliz en una parte, por decirlo así, que el audio, o sea, que el teléfono haya captado el audio. Tú que haces videos, Jan, te puedes entender que no siempre capta lo que capta el oído. Sí, o no siempre ve lo que la cámara también ve. Sí. Entonces, yo al momento en el que me quiero acercar, escucho esos gritos durísimos, no pausé el video. Lo único que yo le hice es darle a bloqueo.
Por eso se ve que se corta el video, no hay como nada de más. De una manera, o sea, pa. Gente me escribía y me decía, Sebas, ¿y cuál es el video original? No hay más, es ese. O sea, no hay un video enorme en el que yo le corté, o sea, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Mucha gente también, disculpa que te interrumpa, Sebitas, mucha gente decía, como que se quería poner en tu lugar, ¿ya? La gente decía, no, si yo hubiese estado ahí, hubiese hecho una selfie, hubiese dicho, escuchen, escuchen, o hubiesen dicho, hubiese narrado, hubiese dicho, miren, están escuchando es acá. Pasando. Exacto. Mucha gente a veces un poco quiere ponerse en ese lugar, sí, en ese plan. Sí. Pero lo que la gente no sabe, o tal vez no experimentaron algo así, es que en ese momento no piensas nada. La mente se te borra, digo porque también me pasó. Sí, sí. Y lo único que puedes hacer ahorita, más que todo, es grabarle. O sea, tener una evidencia prácticamente para eso, hacer. Eso te decía. Lo único que yo quería era la evidencia. Porque sabía que ni mi hermano ni el más cercano a mí me iba a creer. Entonces, ¿yo qué hice? Lo único que se me ocurrió es sacarle el teléfono, le grabé. Y claro, yo dije, a ver, si los gritos están de esta forma... Primero no me salía a hablar porque no podía. O sea, no podía ni tragar saliva, es que del miedo, claro. Paniqueado. Pero ya después, imagínate, aparte de que tienes eso, no te pones a pensar también en el hecho de que, ¿qué puede ser? O sea, todo, ¿hasta qué estoy, ¿ante qué estoy? O sea, ¿me voy a enfrentar a qué? O sea, ¿con qué me estoy enfrentando? O sea, tú no te pones a pensar, tú no sabes todo eso. Y nada, el hecho es que pasa eso, se bloquea y la sensación es mi mano izquierda, grababa con la derecha, o sea, la sensación de mi mano izquierda es amortiguada, fría y mal. Me regreso, entonces la única dirección que tomo es esta. Digo, bueno, me voy a mi casa sin regresar a ver a ningún lado. Y ese rato cuando tú ya acabaste de grabar, ese rato, ¿le subiste a redes sociales? No. ¿Le comentaste a alguien, tal vez, sabes qué, mira este video? O de verás, una lo único eso, que... Eso te iba a decir. Yo subo. ¿Ya? Y en la esquina del local que está ahí rosa con verde, que sea la referencia, ahí nuevamente vuelvo a escuchar. Los gritos. Nuevamente. Cojo carrera, no corrí, pero cogíme esto y aceleré el paso y me fui. Entonces, eso es el viernes. Llego, descanso, todo tranquilo. Cuando el sábado le pongo en la computadora el video. ¿Y ese rato cuando tú le grabaste en el camino fuiste viendo el video o allá? Imagínate qué puedas hacer con todo lo que viviste. Uf, nada, no, está negado. Está súper. Al siguiente día con los audífonos le cuento a mi prima... Y se mela la sangre. Recién ahí entendía lo que había pasado. Con los audífonos recién digo, ¿cómo fue que me pude quedar a grabar cuando escuchas esto? Dije, no. Para quienes no saben, yo estudio comunicación social. Entonces, tengo la guía de algunos profesores en los que conversaba, ¿no? Y me decían, uno que sabe, uno tiene que tener todos los fundamentos exactos para dar una acusación tan densa como la que se puede hacer. Me dicen, es una experiencia vivida, no te quedes con eso. Yo el día domingo, imagínense, 2 días después, viernes, o sea, tratando de entender, sobrellevar la situación, digo, a ver, y se colgó lo que ustedes vieron. Me pasó esta experiencia, ustedes, por favor, incluso pido de favor que la gente me comente qué piensa, o sea, qué puede creer que sea... Porque, insisto, y hasta el día de hoy, yo no voy a poder afirmar nunca qué fue. Yo no puedo decirles, sí, vean, fue esto, es este otro. Porque en realidad, los 25 segundos creo que dura el video. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. No hay más. Si alguien, no sé, vio en el video algo, me puede comentar, no sé. Pero eso es lo que hay. Entonces, acepté lo de Jan. Y aquí también quiero conversarles de esto. Porque un montón de páginas, de canales se han acercado, pero me han dicho una sola condición. Para subir, me imagino, el rating, no sé cómo se maneje, que yo dé una afirmación y que diga, adentro de se escuchaban gritos de, o sea, así, con la afirmación respectiva, para que ahí vengan y te hagan un reportaje. Entonces, Jan lo único que me dijo, cuenta tu versión, vea, así se manejan las cosas, así, da gusto estar aquí. Y si yo puedo apoyar en algo a Jan con esta anécdota, que a la larga, miren, para cerrar esta anécdota chévere que puede ser para algunos miedosa, para otros,
no es la primera vez que se escuchan estos gritos. Sí, y de hecho yo justo te iba a comentar algo así porque se ha escuchado algunas cosas aquí en Baños. Ajá. Si usted es de Baños, sabrá. Si no es de Baños, entérese que ha existido, por ejemplo, en el Parque Juan Montalvo, había una discoteca, si no me equivoco, llamada Cocobongo, ¿era, no? Que yo me acuerdo que cuando salía de la escuelita íbamos y eso era abandonado. Se iba al Parque Montalvo, era abandonado y ahí sabían así, sabían conversar de todo. Ahí también la torre. Recibiendo, ve, el foco. Les reciban a la grabación, ¿verdad? Son cosas que a veces pasan y o sea, uno se pone a pensar por qué o cómo. Sí, sí. En la torre de acá del Montalvo también hay, es algo un poco familiar. Esa torre es magnífica, esa se esconde un montón de historias de un montón de años. Entonces, yo creo que la invitación siempre a las personas, ¿no? Que lo vean no siempre del lado del morbo, porque en el morbo se crea un montón de cosas. Eso es subjetivo. Cada quien puede parecerle algo y yo quiero dejarle igual a la gente así, que opine qué piensa que es, de dónde cree, o sea, todo que queda a criterio. O si alguien más ha escuchado de pronto. Claro, que nos cuente, que le cuenten en el canal. Cuéntenos, sí, sí, cuéntenos, sí, sí. Y obviamente estaremos viendo a ver cuál es la versión. Obviamente, Sebas no está firmando nada. Ojo, no es que Sebas dijo, a ver, yo escuché los gritos porque adentro estaba tal persona. Exacto. O porque pasó esto, sino la versión de él es lo que experimentó, lo que vivió. No sé, Sebas, de pronto, tal vez si experimentaste antes de esto algo tal vez paranormal, como por decirnos en tu casa, tal vez en otro lado, de pronto, cuando te has ido de viaje, o es primera vez que te sucede este tipo de experiencias prácticamente. Sí, las personas que me conocen, bueno, por respeto al canalcito de Jan también, yo trabajo en una radio X. Entonces, yo conté ahí. Entonces, ahí está la gente para que tenga claro más o menos que no es mentira. Dos noches consecutivas, como te hablo de esto, Jan, hace unos 15 días más o menos, ¿ya? O más, yo soñé con una mujer en las dos noches seguidas. Entonces, yo soñé que esta señora era una señora. No sé cómo sabía mi nombre, pero creo que hay una leyenda en la que te dice que si tú sueñas con alguien es porque le conoces de algún lado a esa persona, porque por algo le sueñas. Ajá, se ha escuchado. Entonces, nunca le he visto, o sea, hasta que yo me acuerde. Y me pedí ayuda. Me decía, Sebas, por favor, ayúdame. En el sueño. En el sueño. Una noche. Noche siguiente, el mismo sueño. Entonces, yo lo tomé de una forma normal. Cosa que en el programa de esta Radio X que les cuento, decía, por favor, si alguien que nos escucha sabe de qué se puede pasar, de qué puede estar tratando, pégueme un timbrazo porque sería interesante. No creo que sea normal soñar con una desconocida dos veces seguida y que te pida ayuda. Más que sea algo también paranormal, porque a veces los sueños también, a veces traen un montón de, claro, cosas. No sé qué es que ser. Después de eso, veniste como que alguien estaba gritando y como que el sueño con lo que experimentaste como que se une. Te estaban pidiendo ayuda. E imagínate que acá la persona también estaba pidiendo ayuda. Bueno, mejor dicho, sea lo que haya sido. Yo no trato de conectarle porque se ha pasado un montón de tiempo. Y lo último que pienso es en conectarle las dos cosas. Así que no creo que sea. Pero hablando de que si he tenido otras experiencias, sí. Entonces, en ese sentido, sí. Ya, y algo más tal vez que has escuchado acerca de la iglesia, tal vez, Sebitas, tú de pronto me estabas también comentando que se ha escuchado también personas que... Ah, sí. Que a ver, sí, por sí, favor, claro, ¿podrías comentar eso, Sebitas? Yo, después de que subo el video, lo subo a mis redes personales. ¿Ah? Y la gente en ese instante comienza a empatizar con la historia y comienza a decir, mi tía vio el video. Y hace 20 años, mi tía salía con las canastitas en la madrugada a vender velas y escuchaba el mismo grito. Otro mensaje de otro bandeño muy conocido. Oye, ñaño, el fin de semana yo salí con mi ñora y mi bebé. Fuimos al parque, jugamos y regresamos muy tarde porque el parque ha salido a dejar la luz prendida, me dice. Pasamos por los mismos gritos. Hay una chica que tiene aquí una agencia de cuadrones y me dice, nosotros vivimos cerca, escuchamos los mismos gritos. Y comienzas a entender algo, que no es la primera vez que se escuchan estos gritos. Entonces, tienes una conclusión en la que dices,
estamos ante algo. Quizás los baneños no sabemos algo. Quizás no aceptamos algo. Tal vez algo hay y no lo podemos aceptar, porque es algo paranormal, ¿no? Es algo prácticamente que te pasó a ti, Cevitas. Yo de mi parte espero que ya no ocurran estas cosas. Bueno, como dices que se han escuchado, que ya no ocurra. Y si es algo, no creo que sea una broma que está haciendo tal vez la iglesia de pronto. Pero sí me quedo yo con un poquito de temor. O sea, temor porque... Temor porque se escuchan los gritos desgarradores. No son gritos de pronto, claro. Gritos como que, no sé, solo está, ah, ya, o sí, no sí, sé, sí. Son gritos desgarradores. Desgarradores como que, no sé, o sea, yo les dejo a criterio también de ustedes que nos comenten, que nos opinen acerca del video. ¿Qué cree usted? Como dijo Cevitas, hay algo que tiene baños y nosotros no sabemos. Hay algo que aún no nos enteramos y no podemos aceptarlo. Cevitas, como digo, espero que ya no pasen este tipo de cosas que a todos nos tienen un poquito también preocupados. El video se hizo viral, yo lo compartí, se hizo viral, yo también, o sea, vi y dije, wow, no, o sea, esto no ocurre todos los días, o sea, no es como un video que tal. Entonces, Cevitas, algo más tal vez que quisieras añadir acá al video de Jean Paredes Vlog, las cámaras son para ti y Cevitas. No, siempre rescatar que hay que acolitar a la gente que primero es de baños. Nosotros somos un pueblo muy chiquito, entonces acolitémonos. Y si Jan por cualquier cosa tiene ahí alguna idea, métanse de cabeza, acolítenle bacán. Gracias. Y en cuanto al tema que pasó, insisto, es una experiencia que me pasó a mí y veo que la ha pasado a un montón de personas. Yo corrí con la suerte quizás de poder grabar. Yo creo que ese es uno de los implementos que me salva ante el resto de historias. Porque si ustedes te sientas a conversarle a alguien, no es lo mismo contarle que mostrarle. Entonces, creo que, si es que, es que puede sonar raro, ¿no? Pero creo que corrí con suerte de poder grabar, pero a la vez también no sé. Yo creo que, y nada, insistir. Ustedes han sido, y agradezco ese feedback que han tenido la gente conmigo en los comentarios del video igual. Ustedes han sido quienes le han puesto el nombre a esto. Ustedes han sido quienes me han dicho qué es. Ustedes han sido quienes me han dicho en dónde es. Yo simplemente compartí mi historia y así será. O sea, va a quedar en eso, va a quedar a criterio de cada uno, porque tampoco pienso venderle nada a nadie, vender humo, y eso es lo que a mí no me gusta porque no es ético. Así que pilas, acoliten los videos bacancísimos y nada, sumémonos a ese sueño millennial de que suscríbete, dale like y acolita a los panas. Gracias, Cevitas. Y antes ya de despedirnos, un video también se hizo viral. Bueno, más que todo, no era aquí en el centro, sino en el Pailón del Diablo, de un supuesto duende. De un supuesto duende. Sí, vi. Hay también bastantes cosas aquí en baños, como digo, ¿no? Que a veces no le tomamos a bien, o a veces decimos, no, pasó eso ya. Entonces, ¿sabes qué? Como es baños, la gente es muy... Es que es baños, o sea, eso puede pasar en México, en Chile, pero la gente se cierra porque en baños no puede pasar. O sea, ¿me entiendes? Entre comillas, o sea, imposible que pase en baños. O sea, solo puede pasar en los países grandes, puede pasarte en Estados Unidos, ahí es real. Pero como pasa en baños, es imposible. O sea, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no podemos abrir un poco más la mente? Porque, como te digo, si tú ves el mismo video y te dicen, sucedió en Chile, oye, súper, súper real. Sucedió en baños. Ah, no. Es no, que no. Es baños, así. Sí, ¿me entiendes? Ajá, sí, somos muy... No, somos muy cerrados. Tratemos de abrir la mente. Baños, por algo, es un pueblo mágico. Aceptemos. Claro, aceptemos. Entonces, siempre hay que aceptar eso, Jansi. Sí, de hecho, Cevitas, también como te manifesté, ¿no? Es algo que está circulando en las redes sociales. Del video yo ya les voy a poner por mientras aquí. Mientras está la entrevista, sí. Ajá, sí. Les pongo. El video y no va a tener nada de edición, no va a tener ni música ni nada para que vean que todo está al natural, prácticamente tal y como sucedió. Antes de despedirnos, Cevitas, ¿tú caminaste hasta dónde para grabar? ¿Hasta el punto amarillo? Sí, yo creo que en el video tiene, sí, más o menos hasta por aquí, cuando mi intención era acercarme, como te conté al inicio. Con el flash.
De pronto, el horario tal vez que tú estabas tal vez pasando por aquí, tal vez, si podrías decirnos, ¿no? O era ya de pronto, no sé, ya como para amanecer, tal vez. Claro, ya eran horas de la madrugada. Ya eran horas, no tengo exactamente la hora, pero ya era en la madrugada. Por eso te comentaba al inicio que yo creía que ya estaba a punto de amanecer en realidad y que mi susto era más no llegar a la casa. Sí. O sea, es por eso, o sea, porque yo tenía claro que era madrugada. Es más, o sea, y ahí se une para que la gente vaya uniendo cabos y que no quede nada. Mi susto es el encontrarme con batería, por eso yo no vi la hora, porque supuestamente yo pensé que ya no tenía batería en el teléfono. Entonces, por eso yo nunca saqué el teléfono para ver la hora. ¿Sí ves? O sea, ahí todo se une. Claro, o sea, supuestamente yo ya no tenía batería, porque yo ocupé el teléfono todo el día, desde que salí de la casa temprano hasta la madrugada. O sea, todo el día ocupé el teléfono. Y sin batería. Sí, entonces yo no tuve la intención de ver en mi teléfono qué hora de la madrugada era. Y mi sorpresa es que encuentro el número 23. Eso te digo, yo quizás no me gustan las cosas favoritas, ni colores, ni comidas, ni nada. Pero creo que de ahí en adelante voy a tener un número favorito. 23. Bueno, estamos acá ya para despedirnos ya. Prácticamente lo que pasó aquí en Baños de Agua Santa, en la iglesia, fue más o menos en esa puerta, ¿ya? Estamos ante algo, posiblemente algo que, o sea, que ya por fin podamos aceptar lo que pasó. Les dejo a criterio de ustedes, lo creen o no lo creen, pero Cevitas nos contó qué fue lo que experimentó, qué fue lo que escuchó, qué fue lo que vio y cómo pasó la experiencia de él. Y bueno, Cevitas, de pronto, algún saludo, bueno, ya para despedirnos, ¿ya? Algún saludo que tú quieras mandar, algo más que quieras añadir. En este momento las cámaras son tuyas, Cevitas. No, sí, insisto, el saludo a la gente que sigue el canal de Jan. Y nada, ahí están mis redes sociales, igual que Jancito las ha de compartir, para que puedan ver el video original y que vean los comentarios de la gente también, porque es interesante. Toda la imaginación que puede tener la gente, así que esa invitación, que también realicen ahí, vean el video original, porque hay gente que también me pregunta, ¿y dónde está el resto? Y como les conté aquí, no hubo resto, ya que no hubo más fuerzas. Entonces, sí, así que visiten ahí, lean los comentarios también para que vean que la gente también opina y también dice qué puede haber sido. Eso, Jancy. Gracias, Cevitas. Gracias por haber aceptado. Yo estoy contento. Me siento también un poquito feliz, si sería para decirlo, demasiado feliz, aparte de lo que pasó, porque a Sebas le conozco desde la notaría. Nos conocemos un montón de tiempo. He hablado con él, hemos conversado y hemos quedado aquí para hacer esto. Así que, mis amigos, les espero en los comentarios, los estaremos leyendo. Voy a compartir los comentarios con Cevitas y con Sebas mismo vamos también a responder los comentarios. Le voy a decir, Cevitas, sí, mira, sí, me dicen esto, Cevitas esto, Cevitas esto. Un gusto. Así que sin nada más que añadir, amigos, vamos a hacerle la toma hasta donde está la puerta de la iglesia. Mis bracitos. No, es lo mismo. Haz cuenta, ¿de dónde mierda tienes batería? Si un día vos